El periodista Rafael Murúa Manríquez, director de una radio comunitaria de Baja California Sur, fue encontrado muerto este domingo con signos de violencia, informaron hoy fuentes oficiales. La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que aproximadamente a las 5:28 de la tarde, horas de este domingo, tuvo conocimiento que en el kilómetro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, en el municipio de Muleye, se encontraba una persona sin vida, indicó el organismo en un boletín. Periódicos de Nicaragua se resisten a desaparecer tras represiones. En el lugar de los hechos se localizó, entre la maleza, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, observando diversas perforaciones en el tórax. El fallecido fue identificado, contaba con 34 años y era originario de Santa Rosalía, dijo la Fiscalía Estatal. De acuerdo con lo informado por el sudcaliforniano, en el lugar se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la PGJE en Santa Rosalía, para realizar la necropsia de ley, que está en curso en estos momentos. Se procedió al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de 3 envoltorios con vegetal verde y seco, con las características de la marihuana, y de otras evidencias encontradas en el lugar para su análisis y posterior dictamen. Cabe mencionar que la tarde de este mismo día, agentes policíacos lograron la localización del vehículo de Rafael, el cual se encontraba abandonado en el cruce de la calle 11 esquina con Constitución, como referencia a una cuadra del establecimiento conocido como Café Boleriano. El vehículo es uno de la marca Nissan, línea Altima, modelo 1998, en color blanco. Alerta Baja California. Primer periodista asesinado en México en 2019. Encuentran a Rafael Murúa Manríquez en una brecha. Fue director de Radio Casana y había sido reportado desaparecido, apuntó la organización Alertas Periodistas Desplazados México en Twitter. Además, denunció agresiones del presidente municipal de Muleye, Felipe Prado, indicó el breve mensaje. En este sentido, la entidad Periodistas de a pie también lamentó la muerte del reportero, alertando que había recibido amenazas en su contra. El senador y promotor de los derechos humanos Emilio Álvarez y Caza señaló que este fallecido supone un periodista más asesinado en México. De acuerdo con las primeras versiones, el reportero fue visto por última vez la noche del sábado en Santa Rosalía, municipio de Muleye. El domingo se dio a conocer la desaparición del periodista. Artículo 19. Tiene conocimiento de la desaparición del director de la radio comunitaria Radio Casana, Rafael Murúa Manríquez, en Santa Rosalía, este domingo 20 de enero, indicó la ONG en Twitter. El organismo de defensa de los periodistas pidió una investigación diligente y la activación de los protocolos para la localización con vida del reportero. Además, exigió que se aplicara el mecanismo federal de protección a periodistas. Hayan muerto a periodista Alejandro Márquez en Tepic horas después de este llamado, el periodista, de 34 años. Fue encontrado muerto y con signos de violencia. De acuerdo con medios locales, el reportero había recibido amenazas ligadas a su labor periodística y a finales del 2016 fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de México. México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo durante el pasado sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 2012 a 2018, se produjeron 47 asesinatos de periodistas en México, mientras que en el mandato de López Obrador, que arrancó el 1 de diciembre, han sido asesinados 3 periodistas.